bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo mandango que yo sé que a ustedes les va a gustar. Estoy acá en este momento con los dos mejores corredores de NEA. Les puedo decir esto de una manera objetiva, porque aquí tenemos a San el Nene, el que quedó en segundo lugar, y a Carajito, el ganador de este gran evento que tuvimos este fin de semana, el torneo de 1 versus 1. ¿Cómo están, San? ¿Cómo está, Carajito? Todo bien. Bien, vale. Gracias por la invitación. Bueno, al ellos canal. Me dijeron que son un poco de pocas palabras, por eso es que están los dos juntos. La idea mía era hacerle una entrevista a uno y después al otro, pero ellos quisieron que fuera juntos porque ellos dicen que no hablan mucho, entonces pues vamos a ver qué tal. Lo primero es que yo les pregunté, oye, ¿cuántos años tienen ustedes? Porque no son muy conocidos, o al menos a lo mejor obviamente su team lo conoce y sus enemigos obviamente que los conocen, pero al resto del mundo tibiano de las guerras no conocemos tanto a Carajito y a San. Y por ende, probablemente no son jugadores muy viejos. Carajito me dijo que tenía 22 años y San me dijo que tenía 17. Si usted no sabe, pues San es el nene, solo que lo inscribieron así en el torneo. Por lo tanto, yo decía, pero ¿quién es el nene? A lo mejor si hubiera tenido por San, si hubiera dicho, ah, no, sí conozco a San, he tenido una referencia, pero no me lo colocaron así. Y me gustaría conversar, ¿desde cuándo ustedes están jugando Tibia a nivel competitivo en guerra y están en esta guerra de solidera? Yo comencé a jugar Tibia, fue prácticamente en la guerra de solidera, y eso pues con lo de trolear con el PvP y eso, porque anteriormente no jugaba. ¿Y Carajito qué tal? ¿Cómo comenzó? Yo comencé a jugar Tibia hace años, no sé, unos 10 años más o menos. Ya eres un jugador que tiene 9 años. Claro, sí, pero yo empezaba 100% en OT, empecé a jugar 100% literal, en OT. Por ahí, mi carrera tibiana fue cuando era adolescente, niño y adolescente en OT prácticamente, yo creo que claro. Eso fue lo, porque antes el tibia era muy difícil, por lo tanto sí. El OT te permitía hacer cosas que probablemente no ibas a hacer en tibia en ese momento. Correcto, me daba mucha flojera subir de nivel. ¿Y te la pasas jugando eso OT que era específicamente de guerra? Correcto. Sí. El Chacaito T, que son ese mapa, el claro. Típico mapa de toda la vida. Chadocore, Aurora Global. La típica. Diferente OT, la verdad. ¿Y cómo llegaron ustedes al team del Eternity? Lo mío fue por mi hermano, que principalmente él jugaba pues en el team de Eternity. ¿Y cómo se llama tu hermano? ¿Es conocido? Saxu, sí, Saxu. Ah, tu hermano es Saxu, coño, tu hermano le dieron, sí. No sé qué le pasó con Versi, me parece que Versi era malísimo y le ganó a Saxu. Sí, Versi es malísimo, Saxu sí es bueno, pero no sé, como que le dieron HS en las dos. Le dio nervio, porque a veces pasa eso, no sabe controlar. Puede ser también. Entonces tú entraste ahí por él, y en sí, ¿cuánto tiempo tú tienes jugando Tibia? Yo jugaba como desde los 12, 13 años, pero no más, pues me la pasaba troleando ahí que es en Amazon y así, pues, o sea, no sabía mucho del Tibia. Y ya después que me retiré, mi hermano me invitó a jugar, pues, al Team de Eternity y eso. Y fue donde prácticamente aprendí a jugar, pues. Me conocí los respawn y eso. ¿Cómo has llegado a tener este nivel en tan poco tiempo? Verga, sí me he propuesto a aprender más cosas, pues. Y lo del PvP y todo eso siempre me ha interesado, porque también he visto los streams de los corredores y eso, pues, y siempre me interesó. Pues, has aprendido relativamente muy rápido. O sea, me sorprende tu manera de juego tan agresivo. Pareciera que tuvieras pin 20 y estás en La Guaira, Venezuela. Yo no sé la velocidad que tenía tu char y la manera de cómo lo bailaba, de la manera agresiva, confiando siempre en que si quedas trapeado, iba a tener una capacidad de tanqueo. Es que, o sea, siempre me ha gustado esa manera de jugar, así, ese agresivo. No me gusta jugar en las paredes, ni nada de eso. Como que lo veo, no lo veo tan divertido, pues. Porque si se supone que es un torneo de PvP y eso que de las personas mueran
por falta de mana, no sé, como que no me llama mucho la Sí, atención. la batalla de Khaleesi, si le soy sincero, en el primer día tenía sueño, vi esa batalla y me fui a dormir. Me Sí, perdí el resto del todos torneo. dijeron lo mismo, sí, todos Bueno, dijeron lo mismo de cárcel. yo creo que hice la predicción, obviamente no te tenía referenciado como el nene, por lo tanto te vi Raro. como derrotado en contra de tu primer, porque Logan tiene un nombre, pero sí, obviamente Logan está retirado, pero yo por lo que era, fue Logan en su momento, yo di como favorito a Logan, porque Sí, no te tenía claro. referenciado como el nene, mejor dicho. A Caradito sí lo di como favorito, porque no lo había visto mucho jugar, pero tenía lo que había dicho Bungie de él, decía, no, este pana debe traer algo. Y te enfrentas a Bianco, carajito. ¿Cuáles fueron tus impresiones comenzando ese torneo en contra de Bianco? Un rival que no estaba estipulado, él fue como que agregado sobre la marcha del torneo. ¿Y cómo te sentiste en esa primera partida? Fue una sorpresa, la verdad. Yo pensé que me iba a tocar contra Batusai y la verdad no tenía mucha referencia de él, de Batusai. Cuando tocó Bianco, sí lo había visto jugar, creo que en algún momento lo vi en su stream y nada, siempre entré con la disposición de que ganara el mejor, ¿sabes? Sin creerme más que nadie, que íbamos todos a ganar, pues. ¿Te sentiste superior a Bianco o sientes que fue por detalles que se dio ese resultado vencedor contra él? Sí. Sí, un poco superior, la verdad. Vi en ¿Ves? el replay y tuve mejor control de manas. Lo trapeaba. En una lo dejé por 8, creo que fue en la primera. En el primero. El primer round, pues, En por primera. así decirlo. En el primer round. En el primer round lo dejé por 8 y le hice sacar comida, que fue cuando se murió. En el Contigo. segundo round. Me fui de headshot, no me puse el Lutamo a tiempo. Y ya el tercero fue de una Paralyze. Ya lo agarraste con una buena parada y ahí quedó Lo el gol a agarré con una Bianco. buena Paralyze y lo senté. ¿Sabes Sí. qué? Realmente, te voy a decir así. Zhang venció a Logan, pero vi que fue una partida sumamente fácil, de hecho ni siquiera la he subido a mi canal, pero porque no la consideré tan buena, porque fue literalmente Logan muy quemado y Zhang muy por encima y un paseo de Sí. Zhang. Sí, sí, En sí. Es que donde Logan. Ah, que Logan también principalmente es Commander. Y es también Commander, como sí. al tener mucho tiempo retirado. No. Mira que no supo tanto. Sí, es que Tibia es un juego de reflejo y el reflejo lo vas teniendo mientras vas jugando, literalmente sí. Por eso Claro. es que yo quería ver cómo estaba Bryan, porque Bryan en su tiempo fue el mejor jugador de NA, pero yo vi como favorito a Plex porque Plex sigue jugando, pero al final no jugó Bryan, pero probablemente si jugaba en contra de Plex, Plex le iba a ganar, por eso. En su tiempo fue el mejor, ahora probablemente no. En el momento que tú jugaste contra Chaos, porque yo no tenía referencia, yo dije, Chaos debería de pasar, porque Chaos, la trayectoria que tiene, inclusive fue miembro de Eternity hace tiempo y brindaba support a los alzados en Torpera. Y yo veía corriendo a Chaos y había personas de guerra que decían: Chaos es el mejor corredor en ese momento. Te hablo 2021-2022. Y yo sí sé que Chaos es un jugador bastante técnico. De hecho, le hizo una jugada fenomenal a Darky. Yo creo que Darky estuvo bastante nervioso, pero se vio que Chaos es un jugador más completo. ¿Qué sentiste en esa corrida en contra de Chaos, en donde lo pudiste dominar? Claro, fueron 2 a 1, tú ganaste 2 a 1. ¿Qué viste como corredor a Chaos que ya era un jugador de nivel? No sé, la verdad, porque, o sea, casi nunca, bueno, prácticamente nunca buscó la manera de seguirme para trapearme, ni nada de eso, pues, como ahí se ve en los videos, prácticamente siempre me trapeaba solo, no sé, intentaba correr y eso, o sea, yo pensé que si iba a ser plays en pasillo y todo eso, pero la verdad fue todo lo contrario, como tú decías, pues, en sus tiempos, era como uno de los mejores junto a Golito, como eran también Exactamente. dúos. Eran dúo. Sí. Golito me sorprende porque todavía tiene mucho nivel. Caos, tú Sí, sientes sí. que baja un poco. Sí. Yo creo que sí, la verdad, porque para jugar así sí me decepcionó. Ok. Y bueno, yo voy a decir, carajito, yo dije, este pana va para adelante y lo voy a tener como un favorito cuando jugó contra Ara. Ara venía de hacer dos muy buenos rounds en contra de Robinson, que no es ninguna mantequillita.
Para mí, Robinson es un jugador bastante decente y le ganó muy fácil. En 7 minutos le ganó a Robinson y después le bajó a César, que César tenía mucha fanaticada. Podemos decir que César es un jugador bastante decente. En su tiempo era de los mejores. Es que Tibia ha cambiado mucho también, pero aún sigue siendo un jugador bastante competitivo. Pero la verdad, cuando vi a Carajito jugando contra Ara, yo vi una superioridad bastante importante y yo dije, Carajito está en ese lado de la llave, probablemente sea el mejor jugador. ¿Qué Yo me sentiste tú? sorprendí. Yo me sorprendí cuando vi a Lara. O sea, que sorprendí que me sorprendió que le haya ganado a César 2-0, pues. Lo que pasa es que Ara estaba como Por un poco lo que tú tapado. dices. Por lo que tú dices, pues que César era favorito, tenía Sí. fanaticada Lo que hasta decir pasa, basta. yo te voy a hablar por Ara porque yo conozco a Ara de mucho tiempo. Yo sé la capacidad de juego de Ara y cuando jugó conmigo no es lo que es ahora. ¿Qué pasa? Que obviamente uno es líder de todos los años y tiene esa trayectoria y la gente va por Ara, por César. Pero en gameplay y en juego yo creo que Ara no está tan lejos de César, inclusive se demostró que estuvo por encima, aunque yo puedo decir que Ara al principio, en el primer round, yo se lo dije, me tenía un poco de los nervios porque te estabas trapeando solo. Y eso para mí es algo muy importante para decir si un corredor es bueno o es malo. Porque tanquear, todo el que hemos jugado guerra puede saberse colocar los anillos y los SCA de una buena manera. De hecho, en la corrida de Mirios contra Egal, el fuerte de Mirio era que sabía tanquear muy bien. Pero para decir que eres un corredor de alto nivel, tienes que manejar el respawn y no trapearte mucho. Y eso le pasó mucho a Ara. Pero después pudo salir de esos tracks, no gastar mucha supli, ir adelante y así vencer a César en los fallos de concentración que tuvo César. Que eso es muy importante. Pero Pero cuando... ahí, objeto aquí, que por lo menos tú puedes tener muy buen control de respawn, ¿no? Pero por lo menos en SOT tenían un retarget muy diferente. Eso es muy Eh, no, te, importante, no, ¿cómo? no, no, ten, no tenías cómo tener el control 100% de los bichos. Retargeteaba Por mucho. ejemplo, no, no, no. Al contrario, los monstruos no retargeteaban. Por eso era que por lo menos uno se trapeaba fácil porque uno corría detrás del palelos a los monstruos. Pero cuando volvías, los monstruos se quedaban parados tarjeteándote. Si ellos no cambiaban el target, ellos se quedaban tarjeteándote si tú estuvieras, no sé, en el templo. O sea, ellos seguían tarjeteándote hasta que vieran otro player. Y eso complicaba las situaciones, pues. Sea, Eso los monstruos no también cambiaban nunca los el mobs. target. No, O bueno, puede casi que lo nunca. cambiara, pero si te ibas muy lejos, pero si por lo menos ibas y venías rápido, se quedaban casi que tarjeteándote, porque eso conllevó a muchos hechos, por lo menos al hecho de Sam, al hecho mío cuando corrí contra Luis, Y cuando esos fueron más estaban que los todo dos esos en una motivos. box y trataban de meterle los No, mocks, no, no retargeteaban no nunca. retargeteaban, no No, retargeteaban. esa es una cagada muy Porque importante. no, no, no retargeteaban. Por lo menos cuando trapeas a alguien de 4, que tú le intentas meter un monstruo en RL, o le pones la wall, o no vas a poder salir así porque el monstruo no se mueve en diagonal. En SOT sí se mueve en diagonal. Y aún así, moviéndose en diagonal, el target lo mantenías. Pero bueno, eso era Importante. cosa con lo que contra. Sí, Algo eso que lo tenían que informamos irse nosotros. Eso, claro, acostumbrándose sobre la marcha. sí, eso nosotros se lo informamos para que lo supieran después que terminó el torneo. Pero con esa dificultad estábamos todos, pues. Sí, es Nos algo que a teníamos todos los que afectaba. montar encima de la marcha, claro. Como era su primer evento, capaz era primera vez creando el OT. Normal, pues, fallas que se pueden arreglar. Y Pero si yo como te les... digo, todo, Bueno. todo fue sobre la marcha. Todos, sí, es el primer torneo. A mí me pareció un éxito. O sea, Sí, yo... fue bueno, la verdad. Ahora sí, yo les digo aquí. Ustedes son los dos mejores objetivamente. Aunque le duela a personas que pueden decir, A no, yo que le soy el duela mejor. Pero si no quisiste participar, entonces ni siquiera quisiste intentarlo o demostrar ser. Porque los mejores son los que lo demuestran. Y aquí tenemos a los dos que llegaron a la final. Pero si yo les pregunto así, y ustedes que son personas o jugadores que conviven siempre
en contra de sus enemigos porque son del mismo team y están siempre corriendo juntos, troleando juntos. ¿Quién usted diría que es el mejor jugador de ustedes dos? Sam. San, tú dirías que es San. Y bueno, San, ¿tú te irías por la parte humilde o haría un Cristiano Ronaldo y dirías, sí, soy yo? Sí, puede ser. ¿Él o tú? ¿Le Y cuentas el que tú caído para el vale. torneo, pues? Sí. Él es mejor. La Lo que pasa verdad. es que por lo menos también yo me especializo más en cazar, pues, ¿sabes? San es más corredor. Yo sé en cazar, o sea, en cazar criaturas. En PvE, sí, Pues, PvE. ajá. O sea, te especializas en PvE. PvE y aún así En tienes un alto PvE. nivel en Y aún PvP. así, correcto, Lo que sí yo sí. puedo decir, la gran diferencia, sí, tú eres un jugador más calculador Esa es y la, sí. Zhang es mucho más arriesgado. San es Entonces más agresivo. yo puedo decir algo. Entonces, a lo mejor Zhang, como es tan arriesgado, confía mucho en su capacidad de tanqueo y tú no tanto en tu capacidad de tanqueo. O sea, puede ser algo que yo deduzca, puede ser que no sea verdad, pero sí te digo que un poco más técnico, un poco más meticuloso, pero aún así Claro. se te dio superioridad. O sea, no pudiste pelear contra Golito. Me hubiera gustado mucho esa partida en contra Golito porque Golito tiene bastante nivel, top 7 de los mejores corredores Sí. del 2022. Seguro, seguro. Y entonces me hubiera gustado, pero contra Ara mostraste mucho nivel y que estuviste muy por encima y controlando. Y ahora, por lo menos en el torneo, se vio muy bien. Ahora, San, yo me recuerdo que los comentaristas, que son Mirio y Turco, que ellos no son personas de PvP, ellos vieron una batalla bastante cerrada. Pero yo, la verdad, yo vi contra un Malworker que había literalmente vapuleado a sus dos contrincantes y era uno de los grandes contendientes de esa llave. Yo vi a Sí. San llevando la Topo delantera pared, topo. y Eso. Omar defendiéndose y tratando de voltear las play. O sea, no es lo mismo tratando de voltear la play a llevar el timón de la batalla. O sea, yo vi ahí San que tenía un control y yo varias veces lo vi en el chat y le dije, no, ¿de dónde sacaron a este jugador? Porque literal yo vi que estaba era volando y parecía que tenía un ping. Bailaba la zona, ese el que no ha estado nunca, o sea, no sé si en ese OT había una velocidad más alta, porque un 650 en el piso de librería generalmente no corre tan rápido. No, sí corre. La cosa es que por lo menos nosotros estamos acostumbrados en ping 100. En las mañanitas, máximo así nos baja 80, 90. En ese servidor, por lo menos yo, el mínimo ping que tuve fue 36. No, una barbaridad, con razón. 36 de ping y se mantenía entre 36 a 60 de ping. Al Me igual que San, creo imagino que para me la dijo cantidad de que. jugadores, ¿no? Claro, me imagino que San tenía un ping entre 60 y 70, más o menos. Sí, O el sea, ping en eso te decía más bajo. parecíamos la velocidad de un gringo, pues. Era Capaz por eso, literal gringo. eso también nos ayudó, pues. Voy con una pregunta polémica a ver si ustedes se animan a responderla. Yo tengo claro que hubo jugadores que no debieron haber estado en el torneo, pero ¿ustedes consideran que pudieron haber estado otras personas y se animarían a decir, no, de verdad que el nivel de este pana, ese puesto se lo tuvieron que haber dado a otro? Puestos creo que no es como que no se lo quitaron a alguien para hacerlo a otro, ¿sabes? No, no, o Porque sea, por no. ejemplo, esos puestos se ofrecieron, pues. Creo que mi team le ofreció el pagarle el puesto a Mauri y a Pablo directamente. Y ellos no tenían que pagar nada, solo tenían que entrar a jugar. Y no. Luquieven se contactó con ellos, obvio. Nosotros no le escribimos, pero Luquieven le escribió directo, pues que iban a tener entrada paga y todo, y no quisieron entrar, no sé por qué. No sé si es que se sienten en un nivel superior y no tenían nada que demostrar, o sentía que no le importaban los 30k de coin, o O no no sé querían cuál. tener la oportunidad de perder para que la gente le tire mierda, puede pasar. Capaz su ego es más que ellos. Tiene un ego superior, pero bueno. Pues yo sí puedo decir, dijeron Mauro y Pablo, para mí 100% Mauro y Pablo pudieron haber estado. También yo puedo decir
Kevin, que es el hermano de Verbus, que creo que juega en la Loyalty, ahorita no está jugando mucho, pero Kevin también es un tipo que suena. De la Army, Percy, el gringo Percy, para mí faltó. De la Reaper, tal vez porque está un poco inactivo, pero juntito faltó, o Pazlo, en algún caso, yo creo que Sí, faltaron. También te puedo decir de los retro, pretencioso. Si te digo, me faltaron de la Loyalty, puede ser un Mapuche o un Beaver. Me faltaron varios nombres que a lo mejor Mapuche y Beaver por el ping no resaltan mucho, pero pues a lo mejor si tienen un ping mejorcito y también por lo que ellos representan, yo creo que le daría mucha más vidilla al torneo. Creo que se deberían de tomar en cuenta estos nombres que yo estoy diciendo, que a lo mejor pues puede que llegaran lejos o tal vez no. Pero yo creo que hubieran dado mucha más vida al torneo, porque por lo menos esta batalla que le tocó a Alexis contra Calci, pero tú no puedes ir a un torneo con esa mentalidad del desgaste, o sea, no me parece. Sí, eso sí. Sí, Entonces, era desgaste de paso 100% porque se escondía, iba, no. venía. Puede ser que estuviera nervioso. Yo, la verdad, era el primer torneo en el que participo, así. Y Hay sí me nervios, sentí un poco pero no nervioso. es competitivo. Claro. Sea, es el primer torneo que hay de Tibia, literal es el primero que vas a jugar, Claro. pero no ha jugado torneo de otro juego. No, he jugado torneo de otro juego. Solamente Y ha jugado Tibia en bueno, tu vida. solamente he jugado Tibia. Ahí. Es importante, Como yo te sé. digo, soy un jugador más que todo de PvE, pues. ¿Qué Ajá. ustedes le cambiarían así al evento para que las partidas sean mucho más rápidas? Por lo menos en ese 2 versus 2, o sea, Tienen que para que las ser partidas restos más fueran. fuertes. Claro, por lo menos en el 2 versus 2, yo implementaría, como jugador, pues implementaría un Rotegolem, un Genomprona, innovar en los nuevos respawns, pues, que ahí es donde se Lo más deciden duro. las cosas buenas, pues, ¿sabes? Yo digo Rotegolem ya poniendo Chare 1100. Oh, no, 1100, ya, 1200, obviamente. igualmente serían con Praise, que es como se jugaría en RL, porque igualmente esos respawns sin Praise es mucho más difícil. Esos respawns sin Praise es hecho seguro, incluso más de lo que nos comíamos nosotros en libros, en esqueletos. Yo tenía una idea porque en el torneo yo lo iba a hacer con niveles 400. Ay, Entonces, eso es bajo. sí, es bajo, pero iban a ser en esqueletos, iguana, las alcantarillas de Isabi, ¿sabes? No iba a ser en estos respawn tan hardcore, hardcore. Y supongamos que a medida que pasaba una relativa cantidad de tiempo y no había kill, el lugar en donde ustedes se podían correr se iba reduciendo. Ejemplo, si ustedes están en librería de fuego y ya tenían más de 15 minutos, tenían que correr en el hardcore que está bajando las escaleras, en ese cuadro. Ya. Allí, solo allí, 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 allí. En algún momento o se termina la supli o se come un headshot. O quedan trapeados mucho más fácilmente y había un ganador más rápido. O sea, esa es mi idea de lo que yo tenía para mi torneo. Ustedes dicen, puede ser, pues yo digo, era mi idea low cost para jugar en TRL con dos niveles de 400. Puede ser que sea una idea válida o no, pues no sé, o sea, si lo escuchan estos los desarrolladores de este evento para siguientes competiciones, pues ahí están varias ideas. Bueno, muchachos, yo creo que podemos terminar esto. Yo creo que si me pongo las pilas, hoy mismo sale. Yo creo que la gente quiere escucharlos a ustedes hablar. Le doy las gracias por estar aquí y le recuerdo a las personas que están escuchando y viendo, porque lo voy a colocar aquí de fondo unos highlights de las diferentes corridas de Carajito y de San. Entonces, pues espero que les haya gustado y que sigan en sus redes y en su Twitch cada uno, porque cada uno tiene Twitch, que se lo voy a dejar en la descripción del video a estos dos cracks allí para que los apoyen y si tienen nostalgia del torneo, pues vean lo que ellos hacen en los servidores donde juegan. Así que, mis panas, muchas gracias.
a ustedes por su Gracias a tiempo. ti por la invitación. Vale, igual. Si este video le gustó, pues suscríbete para que tengas mucho más video de las guerras tibianas y del PvP tibiano en general. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.